Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén teniendo un excelente día. Pues el día de hoy vamos a hacer un video del Nissan Titan. ¿Qué le vamos a hacer a este monstruo, digamos, o a esta troca? Vamos a empezar a reparar todos los golpes, pero eso no lo vamos a hacer el día de hoy. Lo que me tiene muy cansado del Titan, o lo que me tiene muy harto, es que no tiene vidrios eléctricos ni seguros eléctricos. Aquí, como pueden ver, todo es manual. Tiene el vidrio manual, estoy bien harto de eso y yo sé que he visto muchos videos donde comentan pues que no hagas la conversión porque no sale bueno, que esto y lo otro. Vamos a intentar hacerlo nosotros y ponérselos en prueba de si vale la pena o no vale la pena hacerle la conversión por lo que ordenamos. También pedí los seguros eléctricos ya que este ya trae un seguro eléctrico. Me di cuenta cuando cambiamos lo que es la alarma. Ahora pusimos esta alarma. Y se escucha que aquí se mueve el seguro. No lo mueve porque yo creo que está dañado, está en mal estado. Y quiero enseñarles los accesorios de los que nos hicimos. Viene siendo este kit para vidrios eléctricos, que es de dos puertas de 12 voltios. Vamos a ver, estuve viendo en internet que los mejorcitos que manejan, o que los mejorcitos que más recomiendan, porque hay dos estilos, uno estilo viejo, el otro estilo nuevo. Aquí tenemos lo que es el cableado. Tenemos estos que son para ponerle donde va la manija, ahí es donde va a tapar, se le pone un tapón de estos. Igual vamos a ver qué tal queda, esta cosa no sé para qué sea. En el transcurso del video les voy a ir enseñando todo lo que se usa. Estas piezas son unos plásticos que entra donde va la manija, la manivela, y el motorcito se agarra de aquí y así lo sube, lo levanta. Bueno. Entonces quería que vieran esto. Estos vienen siendo los motores con el elevador. Así es como viene. Entonces te recomiendan que se usen estos realmente que traen como chicote. No los que son una sola barra. Les voy a dejar una foto de los que son una sola barra. Que porque supuestamente estos son más fuertes. Al ponerlos así torcidos crean más fuerza que el que es una barra. Entonces vamos a intentar a ver si es cierto que con estos pues hacemos vidrios eléctricos la Titán. Y de este lado tengo los seguros eléctricos o los motorcitos de los elevadores de los seguros eléctricos. Lo curado de esto fue que pedí por internet, amigos, dos elevadores y me mandaron cuatro. Me mandaron cuatro, que está súper bien porque pedí el paquete de dos por $14. Nos mandaron cuatro, así que lo que vamos a hacer después, en un futuro, los voy a guardar, es hacerle los dos elevadores eléctricos a este para cuando le pongamos y quitamos la alarma. El Datsun ya vamos a empezar a trabajar con él. Quiero mostrarle que le compré llantitas en la parte de atrás. Voy a comprar las de enfrente, por supuesto, porque están muy mal. De hecho, ya no lo puedo mover del mal estado en el que están. Vean nada más las llantitas que se carga ahora. Y vamos a comprar llantas para la parte de enfrente. Pero son tantas cosas lo que quiero hacer, como armar la moto y todo eso, que me voy a ir por pasos, ya nada de que poquito aquí, poquito allá y poquito allá. Este año así lo vamos a empezar para que no estemos batallando en un futuro o no estemos con todo regado como lo es el buggy, la moto, el Datsun y todo un despapaye. Nos vamos a ir por pasos y vamos a empezar con el Titán, que ya me llegaron estas piezas. Probablemente voy a ver, porque tengo bocinas, si necesito cambiar bocinas, ya que una de las de atrás no funciona esta. Entonces vamos a ver la medida de la bocina que tiene y vamos a empezar a trabajar. Pues así empieza el video del día de hoy, amigos, así que si quieren ver cómo se hacen los vidrios eléctricos del Titán y si funciona, quédate a ver el video. Bien amigos, para empezar quitando la puerta, vamos a quitar la vestidura que va aquí, que es el posabrazo de la puerta. ¿Cómo se quita? Haciéndole palanca, lo sacamos. Cuidado de no quebrar las bisagras. Después vamos a botar lo que es esta vista. Para poder sacar esta vista, que está ubicada en esa parte, hay que quitarle este pequeño tapón. Trae un tornillo, sacamos esa y luego ya nos deja sacar el otro tornillo. También para poder sacar este, amigos, les recomiendo usar un desarmador de paleta, porque este va colocado de esta manera. Pero recuerden que trae un pasador en esta parte, que es este pasador chiquito.
con el desarmador de paleta lo van a meter por la parte de aquí de adentro y van a botar el pasador. De esta manera la puerta ya queda totalmente libre. Ya es cuestión de botar las tapas, las bisagras. Y yo les diría pues que bajen todo el vidrio para que la suelte fácil. También yo creo que lo que vamos a hacer es limpiar los rieles. Una vez había visto que es muy bueno limpiar los rieles con WD-40 para que queden bien lubricados y corra correctamente el vidrio. Vamos a pasar a hacer todo eso y les enseño cómo va montado el motor y todo lo que conlleva. Bien amigos, pues ya es otro día porque ayer se nos hizo muy tarde. La ventaja es que hoy descansamos y lo que hice fue quitar las bocinas originales también, aprovechando, y le metí estas Pioneer. Estas Pioneer yo ya las tenía hace mucho tiempo, pero no las estaba usando para nada. La ventaja o lo que hice fue quitar la bocina original, adapté esta para que quedara perfectamente donde quedaba la original y también le adapté el conector original, tanto la de enfrente como esta de atrás, que ya no sonaba para nada, que de hecho acá están las bocinas viejas. Estas son las bocinas viejas, vean nada más cómo salieron. Está reventada, la de enfrente sí sonaba, la de atrás no sonaba para nada, aquí está. Y como pueden ver, le arranqué el conector original a esta, le arranqué el conector original a este también, y se los adapté a aquellas. Ahorita les muestro más o menos cómo lo hice, para pues que una, si el video es muy largo, pues ni modo, lo vamos a hacer tipo vlog. No lo voy a hacer tanto como que cómo hacer esto, sino que va a ser más como tipo vlog para estarles subiendo más contenido. Hace falta trabajar en aquellas puertas, pero primero hay que terminar estas. Ya instalamos el seguro, como pueden ver aquí está, el seguro eléctrico. Aquí tiene lo que es la adaptación del motor y ahorita les voy a mostrar cómo abre y cierra correctamente. Ok, vean nada más cómo trabaja. Ahí está. Bien, así que todo bien. Listo, camaradas. Los voy a seguir instalando. Voy a empezar a instalar el elevador. La verdad, no sé si vaya a funcionar. Se me hace muy pesado el vidrio. Entonces, la neta, no creo que funcione. Vi en internet que hay que limpiar bien los rieles. Ya los limpié. Hay que echar WD-40. Para que corra bien, que esté hidratado. Pero yo creo que más que nada los rieles de adentro. Nomás que está toda sellada esta puerta. Pero yo creo que los rieles de adentro son los que están muy duros, muy pesados. Pero pues vamos a ver qué sale. Bien amigos, pues ya que pusimos el seguro, estuvimos trabajando en lo que es el motorcito. Más o menos así tiene que quedar. De hecho, en el mismo manual te lo dice, camaradas, que hay que torcerlo como que para que cree mejor fricción. Y aparte también tiene que ir no derecho, lo puedes poner derecho, pero parece que cuando hace esta curva hace mejor presión. Entonces quiero mostrarles cómo trabaja. Así vienen lo que son los botoncitos. Creo yo que tienen luz, es como amarillita, igual no está mal porque todo el tablero es amarillo, pero miren, ahí va. Sube lento, por supuesto, porque no es original, pero pienso yo, la verdad, que voy a estarlo subiendo. Y aún así yo creo que ayudarlo un poco con la mano me da pendiente que se quede abajo. Así que me voy a guardar esta en caso de que se queme el motorcito, deje funcionar o algo. Pues lo voy a volver a poner original como estaba. Así que voy a guardar los accesorios originales en el storage por en caso de que algo pase mal. Ya calé lo que son estas dos bocinas Pioneer que les comenté que puse, que la verdad suena súper bien. Hay que trabajar todo aquel lado, la verdad que me toma bastante tiempo, pero es que intento hacerlo lo más profesional, lo mejor que se pueda la instalación. ¿Para qué? Para que quede lo más original posible. Ahorita lo que voy a hacer es quitar esta tapadera, para poner el control o los botones en la tapadera, y luego vamos a quitar aquella y poner los controles de aquel lado. Entonces, el video va a estar un poco largo, tal vez se los divido en dos partes, pero pues bueno, como les dije, voy a estarles grabando, voy a estarles subiendo contenido. De igual manera, si ustedes opinan
¿Qué tiene que los videos sean largos? ¿Que les gustaría ver todo el paquete completo? Pues déjenmelo en los comentarios y así les dejo todo el video completo de los futuros proyectos, porque vienen Latsum, vienen varias cosas y voy a empezar a subir videos más largos, no tan cortos, porque estuve subiendo videos de 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor ya hacemos un video de 30 minutos y pues ni modo, va a ser como una serie. Pero de eso se trata, de que se entretengan un rato en casa o si van manejando, que pongan el teléfono, se entretengan. Y amigos, si llegas hasta aquí, pues te pido que por favor le des me gusta para que yo me dé cuenta y la notificación de YouTube empiece a mover más y más el video. Y también te recuerdo que te puedes suscribir. De esta manera vas a poder ver todas las clases de videos que vamos a estar haciendo o lo que vamos a estar subiendo con respecto al Titán, al Datsun, al 350Z y pues el Malibu. Le hice unas cositas, pero el Malibu realmente es para mi esposa, no le voy a hacer nada la verdad, pero lo que es la Titan, el Datsun y el 350Z son los que vamos a estar modificando todo este año. Así que amigos, suscríbete al canal, regálame un me gusta y vamos a empezar a armar la puerta. Amigos, pues después de una semana, dos semanas ya con los vidrios eléctricos y los seguros eléctricos, pues les grabo el final de cómo quedaron. La verdad que quedaron trabajando muy bien. Lo único, el lado del copiloto quedó un poco duro, pero sí sube y baja. El de acá quedó perfecto, la verdad que trabaja muy bien. Entonces sí, yo les recomiendo más los elevadores, que son como de chicote, como les dije, van dos líneas, las entrecruzas, porque hay otro que es un solo riel. Les voy a dejar la foto del que le había puesto anteriormente. Y el copiloto no había subido, se había quedado atorado y ya dejó de subir. Entonces lo devolví. Yo les había grabado ese video anteriormente, pero no lo edité ni lo subí, ya que no funcionó. Entonces no se me hizo al caso subirles un contenido de algo que no funcionara. Mejor dije, los vuelvo a comprar, pero de la otra manera, y les grabo los que a lo mejor sí funcionan contra los que no iban a funcionar. Anteriormente le pusimos la alarma a la Titán, que viene siendo esta, de la marca Habitat, y está bastante buena la verdad, agarra de muy lejos. Y le puse la alarma ya que contaba con el seguro eléctrico del lado del piloto nada más. Quiero que vean lo que hice, puenteé la puerta o el seguro de aquel lado al seguro de este lado, porque le compré los seguros eléctricos también. Entonces ahí no abrió, pero quiero que vean, ahí ya abrió los seguros. Si escucharon, abrió el del lado este del copiloto y ahí está. Ya está abierta, aquí está el seguro. Vamos a abrir la otra puerta para que vean cómo está trabajando. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, ya que algo que me molestaba mucho de la Titán, yo creo que la chapa tengo que arreglarla porque le tienes que dar dos veces para que lo abra, no sé por qué. Pero aquí, como pueden ver, ya está el seguro levantado. Quiero accionarlo aquí para que vean. Lo cerró y lo abrió. Ahí ya está abierta la troca. Lo que vamos a hacer para poder bajar y subir los elevadores, pues abrimos el switch. Y ya que está abierto el switch, de hecho se cierra la troca, así que hay que tener cuidado. La alarma quedó así, de manera de que tú le abres el switch y prendes el carro y se cierra la troca. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Aquí, como pueden ver, lo baja un poquito lento, claro, y lo sube. Que yo lo que estaba haciendo es ayudarle un poco con la mano, como para que no se caliente el motorcito. De aquel lado también lo baja, lo sube más lento. Lo que tengo que hacer con aquel, yo creo que es echarle WD-40 más a los rieles para que se lubrique más. Aparte que ha estado lloviendo mucho aquí donde vivo y pues eso hace que no trabaje correctamente. Pero si se dan cuenta, está subiendo y bajando un poco lento. Si sí le eché grasa a los rieles, o no a los rieles, sino a la línea. Es que es diferente cuando son manuales. Por ejemplo, si sí quedó el tapón y el motorcito está acá adentro. Cuando son manuales, acuérdense que el sistema es mecánico y trae los dos rieles. El eléctrico trae el motor acá en medio y hace que los rieles se suban. El otro va a traer el motor acá y con una polea hace que funcione. Es diferente el trabajo que está haciendo, pero bueno, ya quedaron. Hasta aquí les dejo el video, amigos, el día de hoy. Espero les haya gustado y que les sirva en caso de que ustedes quieran instalar vidrios eléctricos en su troca o carro sedán austero que tengamos, que querramos hacerle la instalación de vidrios eléctricos y seguros eléctricos para la alarma. Pues esta es una de las maneras, la verdad que bastante fácil. Así que amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Regálame un me gusta, por favor, y ponle un puntito, tu nombre, lo que sea, en la
caja de comentarios para que de esta manera YouTube promueva más y más los videos y que esto tenga un mayor alcance. Suscríbete al canal, que no se te olvide. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.